5 minutos pasan de la 1 de la tarde en la República Argentina. Así es, y ahora escuchamos la palabra del presidente Alberto Fernández. Quiero acompañarte. Una gran economista, una gran funcionaria. Y gracias por darme la oportunidad para hablarles a dos públicos que me parecen que son importantes. El primero, a los hombres y mujeres que llevan adelante pequeñas y medianas empresas. La pequeña y mediana empresa es el verdadero motor de la economía argentina. Cuando uno revisa, se da cuenta que el 75% del trabajo está originado en pequeñas y medianas empresas. La pequeña y mediana empresa además tiene la condición siempre, o casi siempre, de ser de origen nacional. Son capitales argentinos que se invierten y que además muchas veces tienen una historia familiar. Abuelos que la fundaron, padres que siguieron, nietos que siguieron. Y por lo tanto, ser parte de una pyme es como ser parte de una gran familia. Y eso le da un enorme poder a las pymes, porque logra que quienes trabajan allí se sientan parte integrante de esa empresa. Y eso es muy importante para el desarrollo de cualquier empresa y de cualquier proyecto. Definitivamente, los que yo sigo en estos días han vuelto a aparecer debates. Y yo siempre digo lo mismo, reflexionemos y tengamos en claro que hay dos Argentinas y hay dos posibilidades de construir la Argentina. Nosotros sucedimos a un gobierno que durante su gestión cerró 25.000 pequeñas y medianas empresas. Y nuestra tarea es recuperar a cada una de esas pymes y multiplicarlas, porque allí está el verdadero desarrollo de la Argentina. Y entonces, cuando uno ve que nos proponen que quieren volver para abrir la importación, porque la importación solo, restringir importaciones solo facilita lo que ellos dicen, la protección a la industria nacional. Nosotros decimos todo lo contrario. Nosotros creemos que esas 25.000 pymes se cayeron en gran medida porque abrieron importación, privaron la inversión argentina, privaron el trabajo argentino y la destruyeron. Y nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en esto que estamos viendo. Pequeñas y medianas empresas de todo el país, buscando ver cómo pueden asociarse, cómo pueden emprender nuevos proyectos, cómo podemos multiplicar el desarrollo y el crecimiento de esas pymes. En un país donde su Producto Bruto Interno, el 70%, es consumo interno. O sea, dense cuenta la potencialidad que tiene la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo no prestarle atención? El presupuesto del año 2019... había dedicado a la pequeña y mediana empresa 3.000 millones de pesos. Este año estamos dedicándole 120.000 millones de pesos a la pequeña y mediana empresa. Ahora, lo hacemos porque tenemos la convicción, la certeza de que ese es el camino que debemos emprender. Definitivamente. Y entonces, el pequeño empresario, el mediano empresario, tiene que saber, como lo supo cuando vino la pandemia y fuimos en su socorro con el ATP, que el Estado va a estar acompañándolos todas las veces que sea necesario, porque lo que más necesitamos en Argentina es crear trabajo argentino y garantizar trabajo de calidad en la Argentina. En ese objetivo, en la búsqueda de ese objetivo, el Banco Nación y la banca pública es central. Central.